correr. Dímelo, dímelo. Y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos al estadio Gabriel Amin Mansur de la ciudad de Montería para el partido número 5 del quinto campeonato panamericano de softball femenino U18 de la WPSC American Softball entre los países de Colombia y México. A continuación, escuchamos el himno de la W. Este momento para escuchar las alineaciones de los equipos de Colombia y de México. Colombia alinea Angélica Benítez, jugando Sionesto, camisa número 15. Andrea Luna, jugando el left fielder con la camisa número 23. Sofía Loreto, jugando segunda base con la camisa número 1. Yailin Pinedo, jugando tercera base, camisa número 12. Sofía Pilla, jugando primera base, camisa número 97. Franchella Verdura, jugando right fielder, camisa número 10. Python Dado, lanzadora, jugando con la camisa número 21. Cari Stack, jugando center field, camisa número 14. Mackenzie Digan, jugando receptora, camisa número 8. Nilsa Padilla, número 7. Mariana Monsalve, número 16. Sofía Escobar, número 31. Yosin Castilla, número 22. María Salcedo, número 4. Pabla Cordero, número 11. Michelén Luis Díaz, número 9. La siguiente es la alineación del país de México. Ariana Salazar, jugando right field número 29. El stack del cuerpo técnico colombiano, Salvador Villa y su stack. Isel Ábalos, jugando segunda base, camisa número 6. Kailani Dueñas, jugadora designada, camisa número 1.
Karina Rodríguez, jugando a primera base, camisa número 9. Lili Acosta, jugando lanzadora, camisa número 45. Dana Piela, jugando tercera base, camisa número 13. Valeria Vázquez, jugando cierto, camisa número 26. Ava Tapia, jugando receptora, camisa número 7. Ana Paula Dávila, jugando centerfield, camisa número 12. Jenny Robledo, jugando leftfield, camisa número 3. Abril Gómez, número 17. Esmeralda Soto, número 24. Ayari Playbaico, jugada número 33. Alelis Pérez, número 77. Giovanna Robledo, número 14. Y el manager Carlos Caro y su cuerpo de Stacks. El siguiente es el cuarto arbitral para este partido. Árbitro principal, Emma Cherón Smith de Canadá. Primera base, Gaby Hernández, Puerto Rico. En segunda base, Leonardo Ramírez de República Dominicana. En tercera base, Mike French de Canadá. En el reloj, Roberto Viloria de Colombia. La comisión técnica, César Romero de Venezuela y Joana Bonilla de Costa Rica. Es el momento para escuchar himno nacional de la República de Colombia. Todo de pie. Thank you.
Play Ball, señoras y señores, bienvenidos al último juego de la primera jornada del quinto Panamericano de Softball Femenino U18 en la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, en Colombia. Para la WBSC América Softball, su presidente Tommy Velázquez, es un placer presentarles el juego Colombia-México en el cierre de la primera jornada, luego de cuatro partidos supremamente interesantes y además el acto inaugural que ustedes vivieron con nosotros. Angie Fernández de Guatemala, que les habla Orlando Palma de Colombia, le damos la más cordial bienvenida. Angie, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Orlando, buenas noches a todos. La verdad que disfrutando de este Panamericano Femenino Sub-18 que ha estado emocionante y hoy seguramente vamos a tener un excelente juego. Ahí están los umpires para el juego de hoy. Sí, estaría entonces Emma Smith en el home plate, en primera base Gaby Hernández, en la segunda base Leonardo Ramírez y en la tercera base Mike French. Ahí están en pantalla los umpires que van a impartir justicia en este último juego. Hora local 9:41 minutos. ¿Cómo le ha parecido la primera jornada, Angie? Emocionante, hemos tenido varios resultados, pero ya los vamos a conocer. ¿Cómo está Colombia jugando? Estaría con Benítez en el jardín del centro como primera, segunda, Lum, tercera, Loreto, cuarta, Pinedo. En el quinto estaría Villa, en el sexto estaría Verdura, en el séptimo Dedo, en el octavo Talef y como noveno estaría Digan. Así va a estar bateando el equipo de Colombia. Colombia es equipo home club y ahí está la defensiva de México. Tejima, Oquita y Robledo en los jardines. Viera Vázquez, Ávalos Rodríguez, el infield, la batería con Lilia Costa, la lanzadora, y Ava Tapia, la receptora. Así va a estar jugando el equipo de México. Seguramente vamos a tener un duelo interesante. Hoy las dos lanzadoras van a estar bateando. No van a tener el jugador designado, sino van a tener la oportunidad de ir a batear. 28 grados. Y la humedad relativa del 76% con vientos de 16 kilómetros. Y comienza el público a agitar desde bien temprano. Colombia es equipo visitante ante México. México ya está allí en sus pantallas. La lanzadora Lili Acosta, que ha sido una de las lanzadoras estelares de México en los últimos años. Sí, y una buena lanzadora, una lanzadora que es dominante. Hemos visto con esa trayectoria para México y hoy le dan la oportunidad de lanzar este primer partido en este Panamericano Sub-18 a la jugadora de México. Play ball, ha dicho Emma Jerome Smith de Canadá, Chief Umpire de este juego. Ahí están las mexicanas en el círculo y vamos a ver el primer lanzamiento de este juego entre Colombia y México. Colombia en el ranking mundial de la WBSC en softball femenino ocupa el puesto 39. México ocupa el puesto número 7 en el mismo ranking. Pero esto solamente es un punto de referencia. Cualquier cosa puede pasar en el terreno de juego. Sí, eso es totalmente cierto, Orlando. El ranking ayuda, pero también los equipos están empezando a adquirir experiencia. 9:43, hora local, play ball, ha dicho Smith. Y está lista ya Lili Acosta para enfrentar a la primera bateadora. Exhibe su recta en el primer lanzamiento. Experiencia, empezando con strike, y qué forma de iniciar un juego que con la cuenta a favor. Una confianza que debe tener la lanzadora, y usted muy bien lo sabe, como la lanzadora que fue Angie, es marcar, estar encima en la cuenta. Sí, porque después le da la posibilidad de poder trabajar a la bateadora, y es donde viene una lanzadora dominante por la vía del punch, porque puede trabajar con sus diferentes rompimientos. ¿Usted utilizó la muñequera para conocer información de las bateadoras rivales? No, ya no tuve la oportunidad, todavía le pasaban las señas al receptor y el receptor era el que daba directamente las señas. Y se ha ponchado aquí Angeli Benítez, campo corto, miren, el Rice cómo la domina. Sí, es un lanzamiento dominante que por lo general un lanzador, cuando ya tiene la cuenta en dos strikes sin bolas, se arriesga a tirar algo alejado de la zona de strike para provocar eso, ¿verdad? Ponchar al bateador y poderlo engañar. Además de la recta, ¿cuál fue su mejor lanzamiento? El drop. El drop. ¿Ese lo lanzaba en cualquier conteo? Sí, era el lanzamiento que más dominaba parte de la recta, el que más podía tirar a veces cercano a la zona de strike, ¿verdad? Dependiendo en qué momento lo quisiera usar, pero sí era el drop. Bateando a Andrew Loom, es en la jardinera izquierda de Colombia, segunda en el line-up. Sofán Orbilla es el manager de Colombia.
México es dirigido por César Caro, Carlos Caro. Andrew Lum está trabajando allí en la tabla por parte de México. Decretan el strike aquí por parte de la Chief Umpire del juego, Emma Jerome Smith de Canadá. Qué bueno ver también umpires, mujeres me refiero, trabajando. Y trabajando de una gran manera. Batazo hacia el jardín izquierdo. La tiene medida Jenny Robledo y este es el segundo out del inning. Sí, es interesante poder ver hoy en el home plate al umpire de Canadá, que seguramente buscando ahí, no sé, ya tendremos la oportunidad de preguntarle si ha podido jugar, si ha sido jugadora. Creo que sería un dato interesante. Buen dato. Buen punto. Hay dos outs y viene a batear Sofía Loreto, segunda base. Tercera en el line-up del equipo colombiano. El público dándose cita aquí en gran número en el parque de pelota Amin Mansur de Montería para ver el primer juego de Colombia en el marco de este quinto Panamericano de softball femenino U18. Un calor tremendo arropa a Montería, pero también abraza a todo el Panamericano de softball con una brisa que por momentos coquetea y logra apaciguar un poquito el calor. Batazo por la tercera base, la tiene Dana Viera. Su disparo cruza todo el diamante y este es el tercer out del inning. Colombia dominado al 1-2-3. Ha caído la parte alta del primer episodio. Colombia 0, México por batear. La pausa y volvemos. Información a nombre de Electrolit. Ya estamos de regreso en la parte baja de la primera entrada. Se mantiene ese marcador a cero carreras. No pudo anotar el equipo de Colombia, pero ¿cómo está México? Estaría con Salazar en el jardín de la derecha como primera, segunda Ábalos en la segunda base, tercero Dueñas como jugadora designada, cuarto Rodríguez en la primera base, quinto Acosta como lanzadora, sexto Viera en la tercera base, séptimo Vázquez en el campo corto, octavo Tapia como receptora y novena Oquita como jardinera de la izquierda. ¿Y cómo va estar entonces el equipo de Colombia? En los jardines, Lum, Calef y Verdura en el de la derecha. En el infield estaría Pinedo, Benítez en el campo corto, en la segunda base Toledo, Villa como primera, lanzando dedo y como receptora Digan. Así va a estar entonces el equipo de Colombia, pero dejamos en el micrófono a Willy Palma. Angie, muy amable, mil gracias. Ariana Salazar defiende el jardín derecho de México, hace su aparición en la caja de bateadoras. México ataca luciendo su tradicional uniforme totalmente rojo. Colombia con su uniforme blanco. Ya se defiende en el diamante de la Amin Mansur aquí en Montería. En un torneo que ha reunido a 11 países, los cuales están disputando 5 plazas para el Mundial. Ahí está Caro, el piloto de México. Salazar bateando, jardinera derecha. Una buena celestial y la contabilidad, buen público, como era de esperarse. Montería se ha caracterizado por una afición tremenda, tanto en el softball como en el béisbol. Ya se prepara la zurda Peyton Dedo. Y la tienen un conteo de 2-0. Algo que he estado viendo un poco es la cantidad de lanzamientos que están haciendo las jugadoras por entrada,
y una de las lanzadoras de Canadá hizo 21, pero en esta primera entrada 16 lanzamientos para la jugadora de México. Machucón por la tercera baja el guante, la antesalista. Yailin Pinedo para fabricar en la inicial el primer out del inning. Cortó bien este batazo que se estaba durmiendo y que tal vez si logra burlar a Yailin Pinedo, Salazar hubiese podido llegar a primera. Sí, que es importante eso con ese lanzamiento en Riser. Conecta ahí por la tercera base. Lo importante de cubrir bastante terreno para las jugadoras de la tercera y poder leer ese batazo que muchas veces es complicado cuando va cargado hacia el campo corto. Gisela Ábalos es la segunda base. Atea a la zurda Ábalos, enfrentando también a la zurda Peyton Dedo. Sí, agota mucho trabajar tanto, Angie. Tener que utilizar tantos lanzamientos para sacar una entrada va mermando el físico de cualquier lanzadora. Y más en un clima como este. Exacto. Ese es el dato interesante, que como está el clima, entre menor cantidad de lanzamientos hagan las jugadoras por día. Hablemos también por día porque les da la oportunidad de poder extender, lo que dice Orlando, esa condición física y estar como más frescas, lo podemos decir, para el próximo partido. Ábalos bateando segunda base. Dos bolas o dos strikes sin bolas la cuenta para Ábalos. Cabellera pronunciada tiene Ábalos con una bonita trenza. Elegante la segunda base mexicana. Erudita, afuera el picheo, ya con dos strikes tienes la confianza de poder lanzarle algo que no está en la zona, a ver si le hace swing. Sí, podría estar sorprendiendo con un cambio de velocidad o un lanzamiento en Rice, porque hasta el momento no se lo hemos visto a la lanzadora de Colombia, pero podría sorprender con ese Rice. Sí, al parecer no ha mostrado todavía todo su repertorio. Sí. Y ahí cambio de velocidad, pero no lo deja franco, sino pica antes ese lanzamiento para evitar dejarlo en zona de poder de la bateadora. Y la manilla se popularizó, la muñequera, donde está la información. Y ahora vemos que también Ábalos tiene información de la lanzadora. Dos y dos, conteo parejo para pitcher y bateador. Que es algo que se me hace interesante porque muchas veces uno estaba jugando y no entendí la seña. Y en un campeonato de este nivel, el equivocarse con una seña puede ser riesgoso. Muchas veces incluso, como dirían, se puede perder el juego por no tener una seña. Entonces, se me hace algo interesante y algo muy útil el poder, bueno, no vi qué pasó, puedo leer en la muñequera y ya hacer ese ajuste de lo que me está pidiendo el manager. No, de pronto se desconcentra en un momento dado y eso te vuelve al juego. Exacto. O sea, una gran ayuda tecnológica. Batazo corto hacia el jardín central, la pelota pica fuera de hit sobre la grama natural de la misma sur. La está recortando allí Karish Talev y este es el primer imparable del juego. Lo conecta Isel Ábalos, la segunda base de México, corredor en la inicial y viene a batear ahora Kailani Dueñas, designada. Quiero ver ese lanzamiento, parecía que era un lanzamiento en Rice. Venía subiendo y al final agarra ese lanzamiento hacia arriba, la bateadora chocándolo muy bien y sale ese batazo para el medio del campo. Dueñas bateando, encuentra corredora en la inicial, crowd out, conclusión del primer episodio. Hace swing temprano y es un fly que va al público. Dueñas bateando. Recuerden que es una transmisión en vivo y en directo desde el estadio Amin Mansur de Montería en el quinto Panamericano Femenino de Softball U18. Usted recibe la señal clara, nítida, original, con una gran tecnología de Softball Premier. Miren ese atril que tiene allí, ese paral que tiene. Última tecnología, abanica. Y le vale para el segundo strike. Ese es un trípode de última generación. El que exhibe aquí Softball Premier con su CEO, Luciano Lofrán. Son edición limitada. Sí, señor. Y muy limitada. Sí. Es único. Yo creería que es un trípode personalizado. Yo también, porque nunca había visto uno igual. No, porque está sosteniendo una tecnología especial, aparatos que sirven para mejorar la transmisión. Una bola, dos strikes, la contabilidad. Batazo en foul a la malla protectora.
continúan con vida en la caja de bateo. La ronda inicial se extenderá hasta el 3 de abril, es decir, hasta el día miércoles. Luego tendremos el round robin y posteriormente la gran final el día sábado. Va a estar muy interesante, no sé, esa tabla de posiciones puede ir cambiando cada día, así que ustedes pendientes ahí también de las actualizaciones de cómo van los resultados. Y en nuestras redes, WBSC América Softball, toda la información de este Panamericano. No le pudo llegar la primera base de Colombia, Sofía Villa, este batazo. ¿Será el lanzamiento en Rice el más dominante de Peyton? Pareciera que es el que más lanza, con más frecuencia. Podría ser el lanzamiento que al que más confianza le tiene. Sí, es posible. Es un fly nuevamente, pero ahora por la segunda base para que Sofía Loreto fabrique el segundo out del inning. Dos outs. Con dos outs viene a batear Karina Rodríguez. Inicialista y cuarto bate mexicana. Llegándole bien a ese batazo, leyendo lo que, no sé, el sonido del bate en dos ocasiones, yo he sentido que parece que lleva más el batazo, pero al final está quedando dentro del cuadro un poco del dominio que están teniendo las lanzadoras. Rodríguez bateando, trabajando rápidamente, y ahí está el reloj. ¿Usted cree que el reloj ha beneficiado? ¿Está de acuerdo con el reloj? Sí. A la rapidez del juego. Se duerme este batazo, pero reacciona muy bien, dedo, y con un disparo certero al inicial, Peyton ha dominado a Rodríguez para el tercer out del inning, no fructificó ese toque de bola. Una entrada completa a la pizarra de la WBSC América Softball te informa, Colombia 0, México 0, la pausa y volvemos. Ya estamos de regreso en la parte alta de la segunda entrada. Se mantiene el marcador a cero carreras. Para el equipo de Colombia estuvieron bateando tres, para México cuatro. Una entrada rápida, la primera entrada. Pero continúa en el micrófono de la WBSC América, Orlando Willy Palma. Angie, muchas gracias. Pinedo, Villa y Verdura, las tres de la tanda en una presentación de la WBSC América Softball. Yailin Pinedo, tercera base y cuarto bate de Colombia, hace su aparición en la caja de bateadoras. Colombia no ha conectado imparable, México tiene un sencillo al central. Un juego que está apenas comenzando, parte alta del segundo episodio. Bateando Yailin Pinedo, antesalista de Colombia y cuarto bate del equipo colombiano. También he visto utilizando el Racer bastante a Lilia Costa. Sí, es un lanzamiento muy dominante. Me arriesgaría a decir que el Rice y el lanzamiento en drop son de los más importantes para un lanzador. Obviamente también el que uno perfeccione y con el que se sienta cómodo, pero al dominar estos dos lanzamientos, con el drop se provoca mucho roletazo al cuadro. Y con el Rice, mucho lanzamiento, muchos batazos en fly, batazos elevados, que son correcto, dominantes. Entonces, a veces se da esta curiosidad de qué es más eficiente, ponchar
o dominar con uno o dos lanzamientos a cada bateador. Yo creo que es dependiendo de la preferencia del lanzador. Sí, y cómo pueda dominar cada uno de esos lanzamientos. Si dominas más el drop o si dominas más el rise. Exactamente. Pero son lanzamientos que hacen daño a cualquier bateador. A cualquier bateador. Pinedo bateando. Conteo favorable de 3 bolas y 1 strike. Allí está Lili Acosta, la lanzadora mexicana, viendo la información que le ofrece su muñequera. Y aquí la retó. Qué diferencia en los lanzamientos. Ver un lanzamiento en raíz, un lanzamiento fuerte y después una recta adentro, como dirían, amarrando a la bateadora. No le da tiempo ni de sacar el swing, porque ahí sorprendiendo. 3-2, conteo máximo. ¿Qué lanzamiento utilizaba usted cuando tenía su antagonista en 3 y 2? Ay, qué complicado, pero... ¿Dependía de la bateadora? De la bateadora, exacto. Correcto. Dependiendo de la bateadora, tal vez a veces me arriesgaba con un cambio de velocidad en zona, pero es un lanzamiento peligroso. A eso iba. Es un lanzamiento que corre el riesgo de la lanzadora que se quede, que se duerma, y queda pagando allí y puede ser golpeada con facilidad. Ese es el riesgo de ese lanzamiento. Y aquí se ha ponchado Pinedo para el primer out del inning, segundo ponche. Sí, el tema... Mire la mascota, don Luciano, de Colombia, cómo brinca. La mascota de Colombia, cómo brinca allí en las gradas. Es un tema principalmente de lo que pueda tener en esa confianza la lanzadora contra el bateador. ¿Y cuáles son las características del bateador? Por ejemplo, en mi caso yo usaba el cambio de velocidad porque era un lanzamiento que usaba muy poco. Entonces sorprendía al momento de tirar el cambio, pero también dependía de si me sentía en la seguridad de que iba a ir cerca de la zona de strike para no arriesgarme tanto a darle la cuarta mala al bateador, porque lo que se quiere es dominar, ¿verdad? Entonces, en que se viera en un poco la obligación de tener que soltar el swing, hacer el contacto, pero por lo general con bateadores de poder, que son altos, que son fuertes, ¿verdad? A veces ver el cambio de velocidad... Lo saca de paso. Exacto, porque buscan el swing largo. Y lo otro es que en la secuencia tampoco se puede acostumbrar un lanzador, una lanzadora, a utilizar el mismo picheo en determinado conteo, porque esa información la tienen los bateadores. Exactamente. Ah, no, cuando yo llego a 3 y 2, Angie va a tirar el cambio. Se sientan a esperar el cambio. Y yo creo que es mucho de conocer a los bateadores, que ahora creo que el 100%, no se puede decir un 99%, sino el 100% de los jugadores que llegan a la caja de bateo, ya el manager del otro equipo sabe qué lanzamiento le gusta y qué lanzamiento se le complica. Correcto. Sofía Villa bateando. Un conteo de 2-2. Le tiró con todo y se la llevó a la guillotina para... El segundo out del inning, tercer ponche para Colombia, y viene a batear Francela Verdura, jardinera derecha, sexta en el line-up. Verdura hace su primera aparición en la caja de bateadores. Bateando Verdura, esperando turno, si algo sucede está Peyton Dedo, la lanzadora. Sí. No pueden acostumbrarse, y le repito, a que esa secuencia sea la misma. Igual el primer lanzamiento. Exacto. La bateadora llega a la caja de bateo y si sabe que Angie Fernández siempre le abre con recta, la va a esperar y le van a hacer swing temprano. A que siempre abre con drop, que siempre abre con rise. No, ese es el sentido donde las lanzadoras tienen que manejar una secuencia diferente para cada bateador. Sí, creo que eso es un factor importante, lo que está mencionando Orlando, que es no repetir el mismo lanzamiento para empezar, pero también conocer, y es ahí donde afecta, tengo que conocer al bateador, qué le puedo tirar. Por ejemplo, hay bateadores donde le tire una recta, ya sea con 2 strikes o con 1, le van a hacer swing, porque son bateadores que tienen contacto, entonces no se puede arriesgar uno con ese lanzamiento. Y hay bateadores y bateadoras, por supuesto, vamos a hablar en nivel general, que se acostumbran a hacer swing al primer lanzamiento. Y eso debe tener mucho cuidado a la lanzadora. Se ha ponchado para un escón de ponches aquí en el segundo episodio, parte alta, Colombia 0, México 0. La pausa y volvemos. Para mañana, 9 de la mañana, a primera hora, Venezuela
frente a Islas Vírgenes. 9 de la mañana, Venezuela frente a Islas Vírgenes. Ya estamos de regreso en la parte baja de la segunda entrada. Se mantiene el marcador a 0 carreras para los dos equipos. El equipo de Colombia en la parte alta de la primera y en la parte alta de la segunda entrada pudieron venir a batear únicamente 3 jugadoras por inning. Ha estado dominante la lanzadora Lili Acosta, pero ya entonces en esta parte baja de la segunda estaría bateando quinta, sexta y séptima en el line-up. Lili Acosta, que es la lanzadora, ahora estaría entonces tomando turno para el equipo de México, que ya tiene cuenta de una bola y un strike. Una lanzadora que es dominante y ahora la vemos como quinta en el line-up, bateando por primera ocasión. ¿Cuando usted lanzaba también bateaba? ¿O sí. Tenía así? Ah, sí, me gustaba batear. Es diferente la experiencia para una lanzadora tener a una designada, solamente dedicarse a lanzar, que tener que salir a batear. Batazo profundo hacia el jardín central, ha bañado a Cari Stalev. La pelota pica, revienta contra la cerca, va a ser un extra base, sigue para la intermedia Lili Acosta y la misma lanzadora hace por la causa y conecta el segundo doblete de México en este juego. Pensé que llevaba más ese batazo. Al momento del contacto se ve que sale de línea y que iba subiendo, pero al final pega ahí contra la cerca. Pensé que podía ser un cuadrangular de línea. Le dio con todo el barril del bate, con la porra, dicen en Colombia. Sí. Con la maceta, dicen en otros países. En buen timing, que es algo complicado con las velocidades que se ven, pero chocando muy bien la pelota y demostrando que es una buena lanzadora, pero que también tiene poder al bate. Dana Viera, tercera base, sexta en el line-up. Viera batear. Viera encuentra corredora ahora en la tercera almohadilla. Doblete hacia el jardín central. Ha sido hasta el momento el batazo con mayor fortaleza que hemos visto en el juego. Y es el segundo imparable para la selección de México, que ahora tiene la oportunidad de poder fabricar su primera carrera, porque tienen corredor en la tercera base sin out. Es un batazo en foul hacia el jardín izquierdo por parte de Dana Viera, tercera base, y sexta en el line-up. Y es aquí donde vienen todas las posibilidades de fabricar carrera. Con un elevado y con un fly de sacrificio podrían estar anotando la primera carrera. Con un wild pitch, con un passball, con un imparable, con cualquier situación de juego podría estar buscando irse arriba en el marcador México. Y la puso en tercera la misma Peyton Dedo con wild pitch. Después del doblete vino el wild pitch y aquí batea Dana Viera. Contó de 2 bolas y un strike para la antesalista mexicana. Momento de apremio para Colombia. México tiene corredora en tercera sin out en la pizarra en la conclusión del segundo episodio. El público a la expectativa, mucho silencio aquí. Uno que otro aplauso, uno que otro grito se escucha en la grada. Alto el lanzamiento
y se está divorciando rápidamente de la zona de strike. Otra cosa complicada es que el equipo de México se está enfrentando a una lanzadora zurda. Y ahí los rompimientos a veces son incómodos para los bateadores derecho, porque, por ejemplo, la curva se siente como que viniera sobre el bateador, como que les fuera a pegar. Claro, el desarrollo del lanzamiento es diferente. Y a veces trabajar ese lanzamiento en la esquina de adentro para las lanzadoras zurdas es un poco complicado. Y ahora por eso se da ahí ese lanzamiento que impacta a la jugadora. Sí, señor. Vamos a ver la repetición. En slow motion, eso solo te lo puede ofrecer Softball Premier. Y la ha golpeado. Pero han llamado ante el reclamo del piloto colombiano, Emma Jerome Smith, Chief Umpire, a sus compañeros, a Gaby Hernández, Leona Ramírez y Mike French, para determinar. Y ha decretado foul ball, así que tiene que regresar a la caja de bateo. Dana Viera, tercera base. Fructificó el reclamo del piloto colombiano. Así que se mantiene en la caja de bateo con un conteo máximo de 3 y 2 para Dana Viera. El infield de Colombia a media máquina o a medio terreno mejor. Y ahora hay conferencia en el círculo. Seguramente alguna duda. Buscando entonces ya solo tengamos la información y se las vamos a compartir de esas situaciones que se van dando durante el juego. Este tipo de reuniones también para refrescar un poco las señas, ¿no? Exacto. A refrescar un poco la seña para mantenerse concentrado. Y aprovecha también el equipo, el manager, hablar con sus jugadoras, en este caso México, que tiene la oportunidad de irse arriba en el marcador con la jugadora en la tercera base. ¿Alguna estrategia también les da tiempo de poderla planear? Bueno, se detiene momentáneamente el juego y quiero aprovechar para saludar a Quique Quintero, el director del Instituto Municipal de Deportes de Montería. Primero, felicitarlo. La organización del evento ha sido impecable. Los países visitantes tienen la mejor impresión de Montería. Quique, felicitaciones por este Panamericano. No, muchas gracias, Orlando, pero de verdad, darle las gracias al alcalde Hugo Kerguelén. Desde un principio apostó por este torneo. Hoy es una realidad, sabemos lo difícil que era conseguir esta sede, pero hoy lo materializamos y de verdad ver los rostros de felicidad de las jugadoras, de los visitantes, esa es nuestra mayor satisfacción. Eso es cierto, vimos muy activo al alcalde Kerguelén recibiendo a las delegaciones, viendo las prácticas, asistiendo en cada evento, en fin. Desafortunadamente hoy para la inauguración, por quebrantos de salud, que no es nada grave, pero le impidieron estar en esta ceremonia. Hay que agradecerle mucho al alcalde Kerguelén todo el esfuerzo que hizo para poder tener este Panamericano. Y lo que se esperaba, el respaldo de una afición, que es la mejor afición del softball en Colombia. Así es, la afición monteriana siempre se ha destacado por ser de gran pasión, de gran fervor, siempre acompañando a las selecciones locales y nacionales, y qué mejor oportunidad tener a nuestra selección Colombia en Montería haciendo un muy buen papel. Usted es el director de deportes del municipio y desde su óptica tiene que manejar todos los deportes de la ciudad, pero ¿cómo ve en especial el softball, el desarrollo que ha tenido el softball en Montería? Hoy estamos en un escenario que nos está brindando toda la comodidad, está brindando unas condiciones para que todos los deportistas puedan acceder y desarrollar de la mejor manera esta práctica deportiva. Y se ve en todos los barrios, en todas las escuelas. El softball en Montería es uno de los deportes favoritos de todos los monterianos y de eso queremos apoyarlos desde el INDER. Escuelas de formación deportiva, traer entrenadores de primer nivel y llegar a capacitar y fomentar esta actividad para cada vez ser más competitivo. ¿Ha sido el softball uno de los deportes preferidos de los monterianos? Toda la vida siempre ha sido el softball. De hecho, de manera recreativa, es de los deportes que más practican los monterianos, y de manera competitiva ahora estamos viendo muy buenos talentos jóvenes desde temprana edad, donde ya se empiezan a proyectar
torneos intercolegiados, que es uno de los principales torneos en Montería que desarrollan desde temprana edad hasta los torneos departamentales. Mientras dialogamos con Quique Quintero, luego de golpeada a Dana Viera, la lanzadora Peyton Dedo ha permitido sencillo de Valeria Vázquez, que trajo al plato a Lilia Costa. México se ha ido arriba, una carrera por cero ante el equipo colombiano. Una carrera por cero, México está derrotando a Colombia en la conclusión del segundo episodio. Corredoras en primera y segunda, no hay out y batea Ava Tapia, que es la receptora. ¿Qué expectativa tiene la alcaldía y el Instituto de Deportes con este Panamericano, Quique? ¿Por qué se arriesgaron a hacer un torneo tan importante? ¿Por qué tuvieron esa pasión de albergar este Panamericano? Desde un primer momento el alcalde apostó en el deporte porque además de ser un espacio para la recreación, el aprovechamiento libre y un espacio donde se puede compartir con toda la familia en este tipo de eventos, es una apuesta para una transformación social. Nosotros queremos que Montería sea un referente nacional porque las personas se vinculan a realizar todo tipo de actividad física y qué mejor a través del deporte y que sea con el softball uno de los deportes preferidos de los monterianos donde se puedan proyectar también los futuros talentos. Reacciona muy bien Peyton Dedo con este roletazo, le beneficia ser una lanzadora zurda. El guante en la mano derecha se perfila muy bien para la tercera y logra sacar a la corredora más avanzada. Es el primer out del inning, corredoras en primera y segunda. Y batea Oquita, que está chocando, roletazo de Gida hacia el left field. Dobla por la esquina caliente, se viene para el plato, el disparo al home quieto. Se va para la tercera base, la corredora que estaba en la inicial. Tapia y quieta en tercera base, la bateadora corredora Oquita ha llegado a la intermedia. Y anótele sencillo, empujador de carrera. México carbura aquí. Y anota otra carrera, pone el juego 2-0. Pero el juego está temprano, Quique. Conclusión del segundo. Algo puede pasar con Colombia. El partido es largo, vemos un excelente nivel, cada vez más competitivos los partidos, pero confiemos que va a tener un buen resultado la selección Colombia. Quique, ¿qué mensaje le envía usted a la gente, no solamente de Montería, sino al mundo entero a través de la transmisión de la WBSC América Soccer? No, de verdad, agradecerle todo este gran trabajo que vienen haciendo, apoyando el deporte en todos los rincones del mundo. De verdad es satisfactorio hoy Montería ser un referente mundial, porque traer un campeonato de este estilo a Colombia de verdad alienta a las futuras generaciones a ponerse también su nombre de manera competitiva en el radar de los grandes equipos del mundo. Entonces eso es lo que queremos, fomentar esos nuevos talentos, hay mucho potencial y a través de este tipo de torneos es como vamos visibilizando esas nuevas promesas deportivas. Bueno, y por último quiero decirle que usted mismo lo ha dicho, hay un compromiso tremendo del Instituto de la Alcaldía para promocionar aún más el softball y darle las herramientas necesarias para que se desarrolle este deporte en Montería. Así es, de verdad que muchas gracias a todo el equipo, esta gran producción, estamos muy contentos, se vive softball en Montería, la gente está muy animada a seguir apoyando a todos los equipos que nos visitan y vamos a tener en el futuro muchos más eventos en torno al softball, tanto femenino como masculino. Bueno, muy amable Quique, mil gracias. Muchas gracias Orlando, un feliz resto del día para todos. Muy bien, don Quique Quintero, Germán Quintero, el director del Instituto Municipal de Deportes, y aquí hay una nueva carrera para México, sencillo, de Arianna Salazar, trae al plato a Ava Tapia, hasta la tercera base llegó Oquita, y el juego se pone ahora 3-0, corredoras en segunda y tercera, se fue con el tiro al plato, la bateadora corredora Salazar. 3-0 el juego, segunda y tercera ocupadas, bateando Isel Ábalos, segunda base. ¿Cómo ha visto el comportamiento de Peyton Dedo, mi estimada Angie? Había estado lanzando bien, pero ante los imparables no hay nada que hacer. Y esta es una línea que se lleva de aire, la segunda base es Sofía Loreto. Y le ha quitado aquí la opción a México de anotar otra carrera, la línea de frente a su guante. Y estaba bien ubicada Sofía Loreto.
han sido batazos oportunos y con buena ubicación. Realmente imposible llegarle a la defensiva de Colombia, y eso es lo que permite tener una entrada tan larga, porque estaría bateando la octava jugadora de esta entrada para el equipo de México. Es un fly hacia el jardín central. Viene de frente Karis Taleff y captura para el tercer out del inning. Ha caído la parte baja del segundo episodio. La pizarra de la WBSC América Softball te informa. Colombia 0, México 3. La pausa y volvemos. Ya estamos de regreso en la parte alta de la tercera entrada. Ahora sí cambió el marcador, 3-0 a favor de México en esa parte baja de la segunda, donde vinieron a batear 8 jugadores y fabricaron 3 carreras, se van arriba en el marcador. Estaría bateando entonces la séptima en el line-up para el equipo de Colombia, pero continúa en el micrófono de la WBSC Américas, Willy Orlando Palma. Gracias, Angie. En ese episodio de México hubo un doble
y 3 sencillos para 3 carreras limpias. Despertó la artillería mexicana y llevan un total de 5 imparables. Colombia lo ha conectado de hit hasta el momento ante los lanzamientos de Lili Acosta. Y hay algo interesante que me gustaría que usted como lanzadora nos hablara, y es la diferencia de la tabla. A Lili Acosta la vimos en el Panamericano U15, precisamente hace un año, Luciano, sí. El primer Panamericano U15 en Lima, Perú, que tuvimos la oportunidad, la dicha de transmitir para la WSC América Softball, y ahora la vemos en este torneo ya U18. La distancia de la tabla es diferente. ¿Qué tanto afecta en la mecánica de una lanzadora pasar de una categoría a otra cuando va a encontrar medidas distintas? Es una transición. Muchas veces se dice la experiencia, ¿verdad? Que esto influye incluso cuando el bateador se para adelante o atrás en el cajón. Pero en este caso la distancia de la lanzadora también cambió, entonces tiene que hacer ese ajuste de que su rompimiento haga al momento de llegar al cajón, que no sea ni muy anticipado para que los lanzamientos vayan en bola, ni tampoco muy atrasado para que se le quede ese lanzamiento en la zona de strike. Por ejemplo, veámoslo en una raíz, que cuando va entrando al cajón ese lanzamiento tiene que subir, pero tiene que parecer que va cerca de la zona para engañar al bateador. Entonces, al momento de ampliar la distancia, que fue lo que le pasó a la lanzadora Lili, tiene que hacer ese ajuste de que su rompiente llegue al cajón y ahí empiece a subir. Pero es complicado, porque a veces uno entrena, ¿verdad?, la distancia pertinente para poder hacer ese rompiente, que cuando uno se tiene que hacer hacia atrás, pues hay que volver a practicar dónde soltar. 40 pies, ahora tienen 43 pies. Son 3 pies. Exacto. O sea, le marca una diferencia allí. Y es un trabajo que deben hacer. Me pregunta Luis Argel, ¿cuál fue la diferencia? Sí, 40 pies en la categoría anterior y ahora 43 pies. Para Luis Argel, presidente de la Liga de Softball del Atlántico. Carlos Martínez, también Comisión de Planificación Estratégica. Se ponchó Peyton para el primer out. Y está bateando Caris Talef. Hay 5 ponches para Colombia. Que incluso vimos que a la lanzadora Lili Acosta le afectó un poco en su velocidad. Claro. El tener que hacer ese ajuste. Claro, claro. Disminuyó la velocidad. Claro, la diferencia es más amplia. Y le toca trabajar ahora más para volver a tener esa velocidad con base en esta distancia. Si ella lanza 40 pies, le va a marcar que tenía. Seguramente. Pero si usted la aleja, y es normal, entre más atrás o más distancia tenga de la tabla al home, pues la velocidad va a ir disminuyendo. Sí. Lógico. Pero mire ahora, una recta encendida allí, 6º ponche para Colombia. Se quedó atrás el bate de Caris Talef. Y mira batear Mackenzie Deegan, receptora novena en el line-up. Con Deegan batean las 9 del line-up. De las 9, 6. O de las 8 anteriores, 6 se han ido por la vía del ponche. Los 2 outs que no han sido ponche. El fly al left field de Audrey Loom. Y el roletazo a tercera de Sofía Loreto. El resto de bateadoras se han ponchado y van 5 de manera consecutiva. Muchos preguntarán, pero ¿cómo están hablando de que le disminuyó la velocidad si ha estado dominante? A veces la velocidad, pues sí es importante cuando uno trabaja con la recta, pero también la ubicación de los lanzamientos y cómo ella haya perfeccionado sus rompientes, ya sea su drop, su rise, su cambio de velocidad, cómo trabaje también esa rotación que hasta el momento. Otro dato interesante es que es una lanzadora que no ha dado pasaporte, que casi siempre está con la cuenta a favor. Entonces, todo esto le ha ayudado al momento a estar haciendo un trabajo dominante. Sí, sí, es una lanzadora que procura estar siempre encima en la cuenta. Y eso le ofrece la posibilidad de manejar mejor su repertorio. Aquí se va en blanco tratando de tocar. Mackenzie Deegan, la receptora.
Había entrado la primera base Karina Rodríguez. Al filo de la navaja con un control de una bola, dos strikes, y la acaba de retratar. Se la llevó la guillotina para el tercer out del inning, esconde ponchados y sexto ponche de manera consecutiva que nos ofrece aquí Lilia Acosta. Ha caído la parte alta del tercer episodio, Colombia 0, México 3. La pausa y volvemos. El tercer episodio al bate México. Karina Rodríguez batió el turno, juega la primera base. Información a nombre de la Federación Colombiana de Softball y el Ministerio del Deporte. De regreso en la parte baja de la tercera entrada. Se mantiene el marcador, 3-0 a favor de México, que se está enfrentando a Colombia. Y Lilia Acosta sigue intraficable, no le han podido conectar. Continúa la narración del juego, Orlando Willy Palma. Angie, muy amable. Karina Rodríguez, primera base y cuarto bate, en el roletazo a la lanzadora dedo. Eso fue en el primer episodio. Batea por segunda vez. Fuera el lanzamiento. No le gustó a la Chief Umpire Emma Jerome Smith de Canadá. Tampoco le gustó a los umpires que están en el público. Y ahora que tiene la oportunidad de ir a batear Lilia Acosta, creo que es una bateadora peligrosa porque fue la que empezó ese rally en la parte baja de la segunda entrada. Así es, abrió con doblete y luego anotó carrera. Llegó a tercera por wild pitch y la empujó Valeria Vázquez con sencillo al central. Abrió el desorden, aportando a la causa. Sí. Eso es motivante también. Sí. Que usted está lanzando y llega a batear y conecta un imparable, anota una carrera. Eso sin lugar a dudas es motivante. Sí, creo que para el equipo esa motivación, ¿verdad? De está lanzando, no tiene ni 2 segundos de descanso, ya tiene que ir a batear, le está dando el seguimiento a la lanzadora. Creo que todas se motivan a querer seguir conectando, a querer ayudar a la lanzadora. Incluso para ella misma. Roletazo nuevamente de frente a Peyton Dedo. Este es el primer out del inning. Dominada Karina Rodríguez y viene a batear Lilia Acosta. Lanzadora y quinta en el lineup. Tiene doblete, carrera anotada. De 1-1 tiene Lilia Acosta. Y algo que me parece curioso es que las jugadoras, las lanzadoras en este caso, no tengan bateador designado, jugador designado. ¿Por qué? Por el clima, por la temperatura. Pensé que podían cuidar un poco más al momento de tener que correr las bases, que eso afecta. Pero en este caso he visto varios equipos que corren el riesgo de poner a lanzar, pero también de que estén como bateadoras, ¿verdad? Esto también es parte de esa preparación física que tienen previa a venir a un evento.
Es el tercer episodio en la parte baja, bateando Lili Acosta. Y aquí, ese pitcheo la sorprendió totalmente. Sí, es que no se esperaba, no le habíamos visto el cambio de velocidad. Y lo pone ahí, en la zona de strike. ¿Y con qué bateadora toma el riesgo? Sí, con el batazo más contundente lo dio Acosta en el segundo episodio. Pero aquí la sorprendió totalmente. Nunca esperó este pitcheo. Es parte de ir conociendo a las jugadoras. No había mostrado el cambio de velocidad. ¿Y ahí en qué momento usando ese lanzamiento? No le dio tiempo de hacer el ajuste en la caja de bateo. Para nada. Quedó impávida. Una bola, dos strikes, la cuenta. Y aquí sí se le zafó. Quiso nuevamente tirar el cambio, pero es peligroso sí. En el mismo turno hacer ese mismo lanzamiento. Muy arriesgado. Es decisión de cada manager, ¿verdad? Y de los lanzadores, pero yo no me arriesgo con Lili Acosta de repetirle ahora una tercera ocasión el cambio de velocidad. Una bola, dos strikes, la cuenta. Baum se duerme por la intermedia, se aviva la recamarera, Sofía Loreto, y este es el segundo out del inning. Logró burlar a Peyton Dedo este batazo, pero atenta y rápida Loreto para el segundo out. Se arriesgan, les funciona ahí saliendo ese batazo por la segunda base. Y por eso esto es de estrategia. Uno a veces dice, si yo fuera el manager, ¿qué haría? Obviamente sabemos que la última palabra la tiene el manager, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado que estamos fuera del terreno y estamos viendo el juego y nos ponemos a plantearnos diferentes situaciones de juego, pero esto es lo interesante de este deporte, las diversas estrategias que pueden surgir. El Club Rambao All Star nos pregunta cuántos imparables tiene México. Tiene 5. Colombia no tiene hit hasta el momento. Y es muy importante, Angie, después de un episodio tan traumático donde enfrentó a 8 bateadoras, donde le dieron 4 imparables, le fabricaron 3 carreras, al siguiente inning poder dominar a las 3 bateadoras que enfrente. Sí, ese es un ajuste impresionante el que está haciendo la lanzadora de Colombia. Por lo que dice Orlando, ¿verdad? Ya tuvieron la oportunidad de enfrentarse, ya le conectaron de hit, ya anotaron incluso unas de ellas en carrera, pero ¿qué pasa? Hizo el ajuste la lanzadora, las bateadoras, a pesar de que esta era para algunas la tercera ocasión en la que se enfrentaban a ella, pues se sorprenden, ¿verdad? Ver los lanzamientos y cómo pudo variar esa rotación. Bateando Dana Viera, fue golpeada en su primer turno, no tiene turno oficial, hit by pitching ball en el segundo episodio, sexta en el lineup. Hay 2 outs en la conclusión del tercer inning. No sé, y ahí se acerca la receptora a hablar con la lanzadora, alguna estrategia que estén buscando, ¿verdad?, para buscar el tercer out de la entrada. No quieren permitir más carreras, no se quieren arriesgar a que llegue a base el equipo de México, porque con 2 out podrían también seguir fabricando. Sí, claro. Después de 2 out también se hacen carreras. Ahí está la zurda Peyton Dedo por parte de Colombia. Nuevamente el picheo pegado en esta ocasión para Viera y la ha perdido. Tiquete gratis, base por bola. Es la primera base por bola que entrega. Y no ha podido retirar al 1-2-3 en ningún episodio. No, parecía que esta era la oportunidad, pero al final complicándose. Y a Dana Viera ya le dio hit by pitch y ahora le da base por bola. ¿Se fue la corredora? No, se quedó allí. Parece que no hubo comprensión total de la seña, porque ese swing es para cubrir un robo. Sí, creo que tal vez en primera alguna complicación al momento de recibir la seña. Ya hablábamos, eso a veces puede perjudicar un juego. En este caso, la ventaja para México es que tiene un marcador a favor por 3 carreras de diferencia. Bateando Vázquez tiene sencillo, empujador de carrera. Eso fue en el segundo episodio. Y luego anotó. De 1-1, una empujada, una anotada. Ha sido protagonista de 2 de las 3 carreras de su equipo.
La tanda baja ha golpeado a Peyton. Del quinto al noveno bateador hay un doble, dos sencillos y tres carreras anotadas. Es un fly detrás de la segunda base para que Angeli Benítez capture y fabrique el tercer out del inning. Tres entradas completas. La pizarra de la WBSC América Softball te informa. Colombia 0, México 3. La pausa y volvemos. Ya estamos de regreso en la parte alta de la cuarta entrada. Ya marcador entonces, 3-0. En la parte baja de la segunda es donde fabrica el equipo de México y ahí se mantiene el marcador, 3-0. Parecía que en la parte baja de la tercera podían salir con tres bateadoras, al final vinieron a batear cuatro. El equipo de Colombia hace ese ajuste hacia la defensiva, la lanzadora también, seguramente alguna plática con su coach o con su manager de picheo para poderse enfrentar nuevamente a la selección de México, pero les funciona porque cuatro jugadoras vinieron a batear, no conectaron de imparable, sino que con una base por bola es que llega a la inicial Dana Viera. Parte del juego, ir haciendo esos ajustes, parte de las estrategias. Este es el primer encuentro que tiene México y Colombia en este Panamericano Sub-18 femenino. Entonces les da la opción a poder ajustar conforme van pasando los innings. Pero continúa en el micrófono Orlando Willy Palma. Bueno, aquí tratando de mover a Angie a Lili Acosta. Está Angeli Benítez. Ahí está la repetición de la jugada. Miren cómo Benítez toca, pero se va muy largo. Y la misma Lili Acosta fabrica el inicial por la vía 14, el primer out del inning. Y dominada Angeli Benítez, shortstop. Primera en el line-up y viene a batear Audrey Lund, jardinera izquierda, segunda en el line-up. Lund tiene fly hacia el left field en su primer turno bateando por segunda vez. Es una de las dos bateadoras colombianas que no ha sido retirada por la vía del ponche, ella y Sofía Loreto. El resto del line-up han tomado por lo menos un ponche. Benítez 1, Pinedo, Villa, Verdura, Dedo, Palef y Digan. ¿Habrá posibilidad de ver a otras lanzadoras o estarán terminando Lilia Costa y Peyton Dedo este partido? Creo que tienen la posibilidad de poderlo terminar. Han estado lanzando poco. Realmente el inning más largo fue la parte baja de la segunda para Peyton, pero después de eso creo que muy pocos lanzamientos. Entonces creo que hoy podríamos ver únicamente una lanzadora para los dos equipos. Loreto bateando y la tiene el filo de la navaja con un conteo de 2 strikes sin bolas. Costa se ve tranquila, relajada allí en el círculo, pisando la tabla y observando siempre la información que le entrega la muñequera. Se quedó afuera ese lanzamiento. El conteo le da para trabajar de esa forma. Y ya con la cuenta a favor, pues tiene esa opción de ir trabajando a las bateadoras y seguramente buscando. Bueno, le empecé con este lanzamiento, ahora cuál le voy a realizar, porque es la segunda ocasión que se enfrenta a Lund.
Y aquí se la llevó la guillotina para el segundo out del inning. Allí está la repetición. Y queda entonces Sofía Loreto como la única bateadora que no se ha ponchado hasta el momento por Colombia. Ese es un dato interesante. Eran las únicas dos bateadoras que no se habían ponchado y ahora, como dice Orlando, ya solo le falta una. Hablamos de ese ajuste que seguramente cuando entran al dugout, tal vez este no era el lanzamiento o se te quedó algún rompimiento, porque las dos lanzadoras regresaron muy bien en esta tercera y cuarta entrada. Loreto bateando. Hay dos outs aquí en la parte alta del cuarto episodio. Loreto fue retirada con roletazo a tercera base, eso fue en el primer inning, bateando por segunda vez. Hemos tenido resultados a lo largo del día. Dominicana se estuvo enfrentando a Perú. Victoria para Perú, 4-3. Un juego que estuvo emocionante. Cambiaba el marcador en cada inning. Sí, sí. Perú estuvo ganando 2-0 en 3 entradas completas. Dominicana recortó, puso el juego 2-1. Luego se fue arriba en la parte alta del sexto, 3-2. Y en la conclusión del sexto, 2 para Perú. Marcaron la diferencia y terminó 4-3. Y hoy, bueno, hasta el momento, el único juego que ha terminado por la regla de diferencia de carreras es el de Islas Vírgenes, que se estuvo enfrentando a Canadá. Victoria para Canadá, 18-0. Esto en la cuarta entrada. Y aquí aparece el primer imparable de Colombia en el juego. Sofía Loreto le ha quebrado el juego perfecto que venía lanzando Lili Acosta. Había retirado a las 11 bateadoras anteriores, ponchando a 8 de ellas. El juego perfecto se ha quebrado aquí, Angie. ¿En qué momento? En esta parte alta de la cuarta entrada. Juego perfecto, juego no hit, todo se rompe con ese batazo que acaba de conectar Sofía Loreto, que había conectado del 5-3 y es la única jugadora que no se ha ponchado de Colombia. Eso es exacto. Cuando batea Jaylin Pinedo, tercera base y cuarto bate, alcanzó a pasar y le dice Emma Smith que es el primer strike en su cuenta. Corredora en primera base, batazo que ayudó para alegrar la tribuna del Amin Mansur, el parque de softball aquí en Montería. Y para terminar con los resultados, Puerto Rico se estuvo enfrentando a Brasil. Victoria para Puerto Rico, 8-2. Primera jornada del quinto Panamericano de softball femenino U18 en Montería. Pinedo bateando. Pinedo se tomó un delicioso y humeante café, es decir, se ponchó, eso fue en el segundo inning. Batea por segunda ocasión aquí en el cuarto capítulo. Le tiró con todo, se fue en blanco y le vale para el segundo strike. Una bola, 2 la cuenta. Mucha confianza en Lilia Acosta. Su gesto así lo demuestra. Y a veces recuperarse de llevar un juego perfecto y que conecten el primer hit es un poco complicado para los lanzadores. Pero para la edad que tiene Lilia Acosta, trabajando bastante bien esa situación. Bueno, se ha ponchado aquí Pinedo para el tercer out del inning. 9 ponche para Colombia. Ha caído la parte alta del cuarto episodio. Colombia 0, México 3. La pausa y volvemos. Y la Federación Colombiana de Softball. Mañana a 9:00 a.m. en la segunda jornada del quinto campeonato panamericano para el BFC American Softball. A primera hora, 9:00 a.m, Venezuela frente a Isla Vírgenes.
Ya estamos de regreso en la parte baja de la cuarta entrada. Marcador 3-0 a favor de México, que se está enfrentando a Colombia. Estaría bateando en la parte baja de la cuarta Ava Tapia, Ana Paula Oquita, que son octava y novena en el line-up. Pero continúa la narración del juego, Orlando Willy Palma. Muy amable, mi apreciada Angie Fernández. Hay un out ya en la pizarra rápidamente, Ava Tapias, con rolling al infield. A la campo corto, Angeli Benítez, para el primer out. Y batea Ana Paula Oquita, tiene sencillo empujador de carrera. Eso fue en el segundo episodio, bateando por segunda ocasión. Tiene conectado uno de los cinco imparables del equipo mexicano. Trató de tocar, pero no fue posible. Un strike, 0 bolas la cuenta para la bateadora en turno, Ana Paula Oquita. Esperando turno está Ariana Salazar. Oquita es la novena en el lineup. Vuelve Peyton Dedo. Trabaja rápido Peyton Dedo, ¿eh? Sí, no se toma mucho tiempo. Aproximadamente 6 segundos se tardó para hacer ese lanzamiento. Y Lilia Costa estaba viendo que tiene un promedio de 12-13 segundos. Es una lanzadora que recibe la pelota, regresa un poco en el círculo y después ya llega a hacer su movimiento. No ha podido en ningún episodio hasta el momento retirar al 1-2-3 a la batería mexicana. En el primer inning le dieron un sencillo, en el segundo le dieron 3 sencillos, un doble, le anotaron 3. En el tercero dio una base por bola y aquí tiene un out. Vamos a ver. Y la base por bola fue después de 2 outs en el episodio anterior. Otra información importante es que los 5 primeros en la clasificación obtendrán el boleto para la Copa Mundial de Softball Femenino Sub-18 y 6 boletos para los Juegos Panamericanos Junior. O sea, por eso también vemos la participación de Brasil en este Panamericano Sub-18. Sí, porque una parada de la Copa Mundial se va a jugar en Brasil y ellos vienen es por el cupo de los Juegos Panamericanos Junior. Mire, base por bola, así que en este episodio tampoco será retirar a 3 de manera consecutiva. Hay una out y batea Ariana Salazar, jardinera derecha, primera en el lineup. Roletazo a tercera en su primer turno, sencillo al central en el segundo, bateando por tercera vez. Eso te lo informa la WBSC América Softball en una transmisión gigante envolvente del quinto Panamericano de Softball Femenino U18 en vivo y en directo desde el Parque de Pelota Amin Mansur en Montería. Usted lo disfruta con los comentarios técnicos especializados de Angie Fernández, quienes habla su amigo Orlando Willy Palma. La producción con el CEO de Softball Premier, Luciano Lofrán. Un equipo que trabaja con mucho amor para todos ustedes. Ustedes son nuestra razón de ser. Ariana Salazar bateando sencilla. Tiene sencillo y tiene roletazo a tercera de 2-1 bateando por tercera ocasión. En primera base corriendo Oquita. Machucón en foul, ha dicho la chief umpire del juego, Emma Jerome Smith de Canadá. Es el primer día de competencia, Angie. ¿Cómo se ha sentido en este primer día? Emocionante. Muy buenos juegos los que hemos tenido, resultados sorpresivos, juegos parejos, creo que eso es importante y así va a pasar seguramente todos los días de competencia. Una bola, 2 strikes la cuenta. Dedo trabajando por Colombia. Se escapa la pelota, avanza la corredora hasta la intermedia, pero sigue con luz verde hasta la tercera base y aquí se durmió la defensiva colombiana.
El equipo de México que quiere aprovechar todas las oportunidades para ir avanzando. Seguramente quieren fabricar más carreras, no se quieren confiar únicamente con esas tres, porque saben que en cualquier momento Venezuela puede tener un rally donde les permitan fabricar carreras. Ahí está el wall pitch y la manera como Okita en ningún momento se detuvo. Y ahora el infield adentro para evitar que llegue al plato. Solo hay un out en la pizarra. Y Salazar es la primera en el lineup de México. Se defiende Colombia. Ataca México. Colombia tiene un imparable solamente. México tiene 5 imparables, 3 carreras. Roletazo entre tercera y short. Buena tejida hacia el jardín izquierdo. Viene entrando una carrera. La recorta rápidamente Audrey Loom. Y anota de sencillo empujador a Salazar. Es su segundo imparable del juego. Hit número 6 para México. Y el juego se pone ahora 4 carreras por 0. La importancia de tener la viveza en las bases le da la oportunidad a Ana Paula de llegar hasta la tercera. Y con este imparable ayuda a su equipo sumando otra carrera. Es parte también del juego, de las estrategias, ir avanzando. Y ahora una más para México. Ha salido el manager Sofanor Villa. Y se escucha una voz en el parque de pelota que dice: se te acabó tu tiempo, Cuquín. Nueva lanzadora por Colombia. La pausa y volvemos. Ya estamos de regreso, cambio de lanzadora para el equipo de Colombia, va a entrar a lanzar Audrey Loom, que estaba en el jardín de la izquierda, pasa entonces como lanzadora. Orlando, de esos cambios que se van dando a lo largo del juego. Así es, se va Peyton Dedo, trabaja 3 episodios y un tercio, se enfrenta a 19 bateadoras, le conectan 5 imparables, entre ellos un doble, golpea a una, no ponchó, concedió 2 bases por bolas, ha permitido 4 carreras, y deja corredora en la inicial que de anotarse le cargará a su cuenta. Audrey Loom es la nueva lanzadora de Colombia. Toque por la tercera base. Fair ball. El disparo a primera de Jailin Pinedo. Y este es el segundo out de inning hasta la intermedia Salazar. Por poco sale esa pelota. Una buena decisión, ya le había llegado al batazo cuando le daba la oportunidad de hacer el tiro a primera. En ocasiones se puede dejar salir ese batazo en foul, pero al final vio que podía ejecutar el out, toma la decisión. Y con eso entonces hay 2 outs en la entrada. Tailady Dueñas es la designada y tercera en el line-up por parte de México. Tiene fly a segunda y fly al central, bateando por tercera oportunidad.
Batazo en foul por la primera base. Trazado el swing allí de Kailani Dueñas. De 2-0 tienen este juego. En la intermedia está Salazar. Hay dos outs aquí en la conclusión del cuarto episodio. México le marca el paso a Colombia 4-0. Ya tenemos los cambios. Va a pasar entonces Caris Taleff al jardín de la izquierda, que estaba en el jardín del centro, y Peyton pasa al jardín central. Batazo hacia el jardín central, la está recortando Peyton. Otro imparable para México. Y otra carrera para México. La característica del batazo, además con dos outs, hay que correr apenas hay contacto de la pelota con el bate. Miren cómo se fue durmiendo ese fly hacia el jardín central. Sencillo de Dueñas, empujador de carrera. Y ahora sí se va del juego dedo. Le fabricaron 5 carreras limpias. Seguía una jugadora ahí a su cuenta, pero ahora entonces anotando y estaría bateando la cuarta en el line-up, que hasta el momento no ha podido conectar. Y en dos ocasiones ha bateado por el lanzador. Vamos a ver si la pueden dominar o ahora ella es la que puede poner la bola en juego. Es una de las 3 bateadoras de México que no ha podido conectar de hit. Ella, Karina Rodríguez, Dana Viera y Ava Tapia. No han podido conectar de hit. Karina Rodríguez bateando. Hay una corredora en la inicial. Vamos a ver el número que está luciendo. Fly hacia el jardín central. Atrás está Peyton. Y captura para el tercer out del inning. Dominado Karina Rodríguez. Ha caído la parte baja del cuarto episodio. En 4 entradas completas. La pizarra de la WBSC. América Softball te informa. Colombia 0, México 5 carreras. La pausa y volvemos.
Ya estamos de regreso en la parte alta de la quinta entrada. Tuvimos esa pequeña pausa de 3 minutos donde las jugadoras se pueden ir a hidratar para recuperarse y así continuamos con el juego. Estaría bateando entonces quinta, sexta y séptima del line-up de Colombia en esta parte alta de la quinta entrada. Continúa en la narración del juego Orlando Willy Palma. Y esto se hace, Angie, para mitigar el calor que hay en la ciudad de Montería y darle la oportunidad a las atletas de que puedan refrescarse un poco, hidratarse y recuperarse más rápido para continuar en el juego. Creo que es una buena medida. Sí, yo también. Sobre todo en horario diurno, sí. Principalmente. Sí, porque a esta hora creo que no se siente tanto, pero... Es necesario hacerlo. En la caja de bateo, Sofía Villa se tomó un delicioso y humeante café en su primer turno, es decir, se ponchó, bateando por segunda vez. Villa bateando, 1-1 conteo parejo para pitcher y bateador. Rolling, movido entre tercera y short, la recorta muy bien. La tercera base Viera sobre la carrera, su disparo a la inicial. Y este es el primer out del inning, buenos movimientos de Dana Viera, la tercera base. Qué buena jugada, sale el batazo por el lado de la tercera y en ningún momento se para acomodarse y tirar porque sabía que ya no le daba tiempo y ven la repetición, le llega muy bien, casi le quita la bola frente al campo corto, tirando la inicial y asegurando ese out. Casi se la saca de la manilla. Sí. Francela Verdura viene a batear, jardinera derecha, sexta en el line-up. Verdura también fue víctima del picheo de Acosta, ponchándose en el segundo episodio. Batea por segunda vez. Una bola se retrae en la cuenta para Verdura. Es el quinto capítulo ya en la parte alta. Línea buena tejida hacia el jardín central sobre la grama natural de la Mignon Sur. La está recortando rápidamente Oquita. Y este es el segundo imparable para Colombia en lo del... que va corrido del juego. Buena conexión de Verdura. En las primeras 3 entradas no pueden conectar imparable y ahora en la cuarta y en la quinta conectando. Parte también de ver los lanzamientos, de enfrentarse a la bateadora, entonces seguramente vieron algún lanzamiento que les gustaba, se los repite Lilia Costa en este segundo turno y le pueden conectar. Quiso llevársela con su velocidad, pero sacó rápido el bate, haciendo una buena conexión Verdura. Bateando Peyton Dedo, ahora jardinera central, fue la lanzadora abridora de Colombia. Peyton Dedo, Peyton tiene ponche en su primer turno, batea por segunda ocasión. Corredora en primera por Colombia, ninguna corredora de Colombia ha podido llegar a la intermedia, se han envasado 2. Loreto por sencillo al Prado derecho en el cuarto inning, Verdura con sencillo al central en este quinto episodio. Vamos a ver si ahora tienen la posibilidad, porque solo hay un out en la entrada, entonces tal vez pueden avanzar a esa jugadora que está en la inicial. Lo complicado para Colombia es que no necesitan una, necesitan un buen rally que les permita acercarse en el marcador, incluso, bueno, creo que una les es funcional en esta parte alta de la quinta entrada, pensando en que México, en la parte baja de la quinta, si fabrica 2, se podría estar terminando el juego por la regla de diferencia de carreras. Correcto. Eso es lo que tiene que tratar de evitar Colombia. Aquí tienen la oportunidad de manera ofensiva para hacer algo frente al picheo de Lili Acosta, que ha sido dominante. 2-2 conteo parejo para pitcher y bateador. Vuelve Acosta, ya mira su muñequera. Rápida y la acaba de retratar para el segundo out del inning, 10º ponche para Colombia. Hay 2 outs. Mire, y es el segundo ponche que una bateadora ve pasar el tercer strike. Los demás han sido haciendo swing. De esos datos interesantes que nos va dejando el juego. Creo que todas las que llegan a batear quieren conectar, a veces haciendo mucho swing, pero son muy pocas las jugadoras que se quedan viendo ese tercer strike. Por lo general se dice a todo lo parecido con 2 strikes, hay que conectar. Y aquí muy cerca a la cabina multicolor que ubicó
Softball Premier para nuestra transmisión. Y es que a medida que va pasando el juego y usted está observando que el lanzador está dominando, nace un desespero en el grupo de bateadores. Sí. Quieren llegar a quitarse de encima ese yugo. Quieren hacer swing a cualquier lanzamiento. Se desesperan y agotan la paciencia. No van a exprimir al lanzador, sino van a tratar de hacer conexión a como dé lugar. Sí, a tratar de llegar a la base, que muchas veces, pues lo que dice Orlando, totalmente cierto. Uno llega queriendo, bueno, este primer lanzamiento y a veces lanzamiento en bola. Y la paciencia es fundamental al momento de llegar a la caja de bateo. Talef está bateando. Cari Talef está jugando ahora el jardín izquierdo. Karim Talef. Comenzó en jardín central, ahora es jardinera izquierda. Talef tiene ponche en su primer turno bateando por segunda oportunidad. Corredora en primera por Colombia y dos outs en este quinto inning. Vuelve Lily Acosta, pisa la tabla. Una bola, dos strikes, la contabilidad para la bateadora en turno. Se mueve una lanzadora de México, va a calentar. Incluso dos lanzadoras se están moviendo allí. Esto también lo está observando el manager Caro. Están dominando al bateo contrario. Y no, ya es una lanzadora con decisión oficial. Y tal vez va a darle descanso. Sabe que es un torneo corto donde la va a necesitar en otros juegos. Entonces no va a querer exprimir su brazo tan temprano. No, seguramente pensando en eso, tienen el marcador a favor. Entonces pueden tomar ese riesgo de cambiar lanzadora. Mire ese picheo quebrado. Sí. La sacó de paso totalmente. Ponche número 11. Es el tercer out. Ha caído el quinto episodio. Colombia 0, México 5. La pausa y volvemos. Agradecer al público presente el favor de volver las esféricas que salen del pavo. Parte baja de la quinta entrada, marcador. Estaría entonces 5-0 a favor de México, que se está enfrentando a Colombia. En esta parte baja de la quinta entrada estaría bateando Lily Acosta, Dana Viera y Valeria Vázquez. Tendrían la posibilidad de repetir esa segunda entrada, Willy. Así es, Angie, pero aquí abre muy bien. Audrey Lund dominando a Lily Acosta, que se fue con el primer lanzamiento. Roletazo a la intermedia, y un out. Y viene a batear Dana Viera.
Viera tiene golpe en su primer turno, base por bola en el tercer episodio, no tiene turno oficial en este Panamericano, batea por tercera vez. Y hablábamos de esa posibilidad porque estaba empezando Lilia Costa, como lo hizo en la segunda entrada, que conectó ese doble y así empezó el rally que tuvo el equipo de México, donde fabricaron tres carreras. Pero bueno, acá todos los innings son diferentes, todos los juegos también, y no se habla hasta el último out. Correcto. Es la conclusión del quinto inning. Bateando México, a Colombia le queda sexto y séptimo. Oficia como team visitante. Viera bateando. Ya se prepara Audrey Loon. Se fue Peyton Dedo trabajando 3 1/3. Sí, de esos cambios que van haciendo los managers. El equipo de Colombia. Hablábamos de que parecía que tenían la oportunidad de terminar el juego. Ambas lanzadoras, tanto la de México como la de Colombia. Pero al final tuvieron innings largos donde prefieren rotar a sus lanzadoras. Y ya como decía Orlando Palma, tener esa ventaja de no cansarlas tanto, porque quedan 4 días de competencia aseguradas, ¿verdad? Ya después va a depender de la clasificación. Vamos a ver qué decisión toma Caro, el piloto de México, cuando tiene calentando a 2 lanzadoras, una zurda, una derecha, a ver si trae alguna de ellas y le da descanso a Lilia Costa. Además, esta temperatura asemella en el picheo. Sí. Viera acaba de conseguir la primera base. Esta es la tercera base por bola que concede el picheo colombiano. La segunda para Viera y sigue Viera sin tener turno oficial. No, en este juego ha llegado paciente. Primero recibe pelotazo, después base por bola y ahora otra vez. Hablábamos de la paciencia. Y Viera la tiene al momento de llegar al cajón. Si le gusta el lanzamiento, hace swing, si no, lo deja pasar. Valeria Vázquez, campo corto, séptima en el line-up, viene a batear. Sencillo empujador de carrera. Carrera anotada en el segundo, fly al short. En el tercero, bateando por tercera oportunidad. México ha conectado 7 imparables, entre ellos un doble. Tienen 5 carreras. Colombia tiene solo 2 sencillos. El juego diáfano, claro, impoluto, sin errores. Sí, hasta el momento no ha habido error. Rolling por el short, forzado en la intermedia y no se pudo completar la jugada de doble matanza. Forzada en la intermedia Viera para el segundo out, en base por escogencia Vázquez. Tomando la decisión de hacer el out en la segunda y creo que fue una decisión acertada. Hace la jugada rápido la segunda base, pero al final, desde que hace el contacto, Valeria Vázquez sale corriendo hasta la inicial y le permite romper ese doble play. Tapias bateando. Tapia es la receptora octava en el lineup. Ava Tapia. Se envasó por escogencia y anotó carrera en el segundo episodio. Luego roletazo al campo corto en el cuarto. Sí, ahí sale de robo entonces la jugadora de México. Pero quiero ver si vamos a ver si podemos tener la repetición porque cae la pelota. Entonces no sé si se tarda ahí un poco la receptora en hacer el tiro a la segunda base. Pero ahí entonces estaría llegando a la segunda base Valeria Vázquez haciendo ese robo. ¿Quiere México anotar esas 2 carreras y terminar temprano, rápido este juego? Por algo toman esa decisión. Hoy cuenta porque terminan el juego rápido, pero creo que también un poco el pensamiento de los managers es 2 innings menos para lo que falta de torneo. Sí, correcto. Además, mire la hora. 11:20, hora local. Fly hacia el center field, está bañada la jardinera central. Dedo, viene entrando una carrera, la bateadora corredora dobla por la intermedia, sigue para la tercera base, el disparo a la tercera se le queda allí a Jailin Pinedo y ha llegado hasta la tercera Ava Tapia. Anótele carrera empujada.
Y qué forma de arriesgarse, porque ya estaba la bola cerca del cuadro y toman la decisión de que siga avanzando la jugadora. Y por suerte de que pierde la pelota en la tercera base es que le da tiempo de llegar, pero si no, estaba esperada. Sí, correcto. Y entonces bateando Ana Paula, que va de 1-1 porque también recibió un pasaporte. Entonces, si conecta un imparable, podría estarse terminando el juego. Bueno, el juego 6-0 aquí en la conclusión del sexto episodio. Después de 2 outs también se hacen carreras doña Angie. La anotación oficial triple para Tapia. Ava Tapia. Bueno, tiene sencillo, doble y triple el bateo de México. Falta el cuadrangular nada más. Yo creo, esto es en la cuenta personal que yo llevo, ¿verdad? Pero hasta el momento ha habido solo un cuadrangular y fue el de Puerto Rico. Ya vamos a confirmar con las estadísticas oficiales, pero si la memoria no me falla, creo que hasta el momento un cuadrangular y fue de la selección de Puerto Rico. Okita está bateando. Okita tiene sencillo, empujador de carrera en el segundo episodio, roletazo o base por bola mejor recibida. Tiene de 1-1, una anotada, una empujada. Retiró con todo Okita. Jardinera central y novena en el line-up. Tiene que cuidarse también Audrey Lund, porque con un well pitch puede anotar la corredora de la tercera y de esta manera terminar el juego. Y la jugadora de la tercera tiene que estar atenta, porque sí, es sí, una sí. Carrera clave. Correcto. Una bola, 2 strikes para la bateadora en turno, Ana Paula Okita. Es un fly hacia el jardín derecho para que Francela fabrique el tercer out del inning. Ha caído la parte baja del quinto inning en 5 completos. Colombia 0, México 6. La pausa y volvemos. Por favor, se le agradece al público presente el favor de volver las esféricas. Muchas gracias. Continuamos en la parte alta de la sexta entrada y qué forma de salir para el equipo de Colombia, no permitiendo esa carrera que estaba en la tercera base, era lo que necesitaban para poder seguir jugando y por eso ahora estamos en la parte alta de la sexta, estaría bateando novena, primera y segunda en el orden al bat, pero dejamos en la narración del juego a Orlando Willy Palma. Angie, gracias, muy amable. Sí, mantiene con vida el juego Colombia, 6-0 está la pizarra. Degan, Benítez y Lum, las 3 de la tanda en una presentación de la WBSC Américas Softball. Degan se ponchó en el tercer episodio. Hasta por segunda oportunidad. Bonito lanzamiento a la altura de la rodilla. Ese es un picheo interesante. Sí. Cuando usted logra dominar la ubicación de los lanzamientos y abre de esa manera...
Me arriesgaría a decir que ese lanzamiento no lleva rotación, era un lanzamiento en recta, pero lo que dice Orlando, en buena ubicación, a buena altura, y es un lanzamiento dominante. Creo que trabajar la esquina de adentro con los diferentes recursos es matador para los bateadores. Degan bateando, 1-1 contra Parejo. La rinconó ahora. Y se la llevó la guillotina para el primer outlining. Y este es el ponche número 12 para Colombia. Dicen que cuando usted compra por docenas, es más barato. Sí, puede ser. Y le repitió los lanzamientos en la esquina de adentro. De los 16 outs, 12 han sido por la vía del ponche. Allí en el plato. 12. Y este es un roletazo por la tercera base de Angeli Benítez para el segundo out del inning. Con el primer lanzamiento se fue Benítez, hay dos outs. Y viene a batear Audrey Bloom, que ahora es la lanzadora. Falla hacia el left field en su primer turno y ponche en el cuarto episodio. Colombia tiene sencillo de Loreto en el cuarto, sencillo de Verdura en el quinto. Ninguna corredora ha logrado llegar a la intermedia. ¿No? Y solo dos a la primera base. Y algo importante es que hasta el momento no ha dado ni pasaporte ni pelotazo. Lili Acosta. Estaba demorando Audrey Lund para llegar a la caja de bateo. Hay dos outs, Audrey Lund bateando. La WBSC América Softball te trae este Panamericano en su quinta edición. Fly detrás de la segunda base, la recamarera, Isel Ábalos captura para el tercer out del inning. Ha caído la parte alta del sexto, Colombia 0, México 6. La pausa y volvemos. Mañana, la WBSC América Softball los invita para 9 de la mañana. A primera hora, Venezuela frente a Islas Vírgenes. 9 de la mañana, Venezuela frente a Islas Parte baja de la sexta entrada, se mantiene el marcador. Hasta el momento, 6-0 a favor de México, que se está enfrentando a Colombia. Estaría bateando primera, segunda y tercera en el line-up. Ariana Salazar sería la que viene a tomar turno. Y al micrófono de la WBSC América Softball, Orlando Willy Palma. Angie, muy amable ante el lanzamiento de Audrey Lund. Ariana Salazar produce fly a la segunda base para el primer out del inning. Mucha facilidad y tranquilidad. Sofía Loreto ha capturado este batazo. Hay un out. En un out viene a batear Isel Ábalos, segunda base, segunda en el lineup. Sencillo en su primer turno. Línea en las manos de la segunda base. Loreto en el segundo episodio. Y roletazo a tercera en el cuarto. Bateando por cuarta vez. Conecta batazo hacia el jardín central. Se cruza con la jardinera izquierda Talef. Y es quien captura para el segundo out del inning, batazo entre el left y center field.
en la primera, tercera, cuarta, quinta y sexta entrada ha empezado con out. El inning, el equipo de Colombia. Así es. Kailani Dueñas, designada, es quien batea. Están decretando el primer strike. Dueñas tiene un sencillo en tres turnos. Tiene una carrera empujada. Guiando por cuarta oportunidad. Vuelve Audrey Loom. Uriyuro. Conteo parejo para pitcher y bateador. 8 imparables tiene México, entre ellos un doble de Lilia Costa, un triple de Ava Tapia. Colombia tiene 2 sencillos. Le deja caer el bate, produce batazo que se duerme por la intermedia. Se aviva al Loreto y produce en la inicial el tercer out de línea. Se han jugado 6 entradas completas. Regresaremos para la última oportunidad del equipo colombiano. Cuando está perdiendo 6 carreras por 0 ante México. Al público presente, la invitación para el día de mañana de parte de la WBSC American Soccer para el primer partido, 9 de la mañana, Venezuela y las Filipinas. Parte alta del séptimo episodio, al bate Colombia, la alcaldía de Montería y la Federación Colombiana de Softball informan. Bateadora de turno, Sofía Toretto, segunda base. Ya estamos de regreso en la parte alta de la séptima entrada. Y lo que podrían ser los últimos 3 outs del juego, estaría bateando el equipo de Colombia con tercero, cuarto y quinto en el line-up. A batear, Sofía Loreto, que ya conectó imparable en su segundo turno.
una de las dos jugadoras que han podido conectarle a los lanzamientos de Lily Acosta. Continúa en la narración del juego, Orlando Willy Palma. Último cartucho para Colombia, alta del séptimo, tercera, cuarta y quinta en el line-up por parte de Colombia, Loreto, Pinedo y Villa. Sofía Loreto tiene roletazo a tercera en su primer turno, sencillo hacia el prado derecho en el cuarto inning, bateando por tercera oportunidad. Se prepara Lilia Acosta, que pensé no iba a salir para este séptimo inning. Yo también pensé que iban a hacer algún cambio de lanzadora, incluso vimos calentar a otras pitcher para el equipo de México, pero deciden dejar a Lily Acosta. Loreto tiene conectado uno de los dos imparables del equipo colombiano, sencillo hacia el jardín derecho, eso fue en el cuarto inning. En ese momento le quebró el juego perfecto que venía lanzando Lily Acosta. Después de dos outs fue ese imparable. Roletazo en foul para Loreto. Esperando turno está Yailin Pinedo. 1:55 exactos de juego. Un juego largo. En tiempo, ¿verdad? Pensando en... El de Dominicana-Perú tuvo una duración de 2:15. Una bola, dos strikes, la contabilidad para la bateadora en turno, Sofía Loreto. Mañana domingo, buen día para las personas que están aquí en Montería. Poder asistir, la entrada es gratis al estadio Amin Mansur, así que usted puede venir. Hay 5 juegos y disfrute del mejor softball. Le deja caer el bate en línea en foul por la tercera base. Y para las personas que están conectadas en nuestra transmisión, la invitación para que nos acompañen mañana. Y disfruten de este Panamericano de softball femenino en la categoría U18. El presente y el futuro del softball del mundo está aquí. Sí. Y hemos visto el crecimiento de las jugadoras. Una de ellas es Lily Acosta. Fly difícil hacia el jardín derecho. Tiene que correr bastante Ariana Salazar y captura para el primer out del inning. A dos outs del triunfo está el equipo mexicano. Y sería la segunda blanqueada de la jornada. Sí. La primera la protagonizó Canadá, blanqueando a Islas Vírgenes y ganando por la ley de diferencia de carreras, 18-0 en 4 entradas. Pinedo bateando, par de ponches ha recibido Pinedo. Aquí le tira con todo. La tercera base y cuarto bate de Colombia, se ponchó en el segundo, se ponchó en el cuarto inning. Ahora buscando es imparable porque Colombia no se quiere quedar con ese cero en el marcador. Uno y uno, conteo parejo para pitcher y bateador. Dos bolas, un strike en la cuenta para la bateadora en turno, Sofía Loreto. Arregla allí el terreno en el lado de la primera base, Karina Rodríguez. Se ha ponchado en dos ocasiones Pinedo y ahora estaría buscando en este tercer turno poner la bola en juego. Necesitan, como decíamos, un buen rally, por lo menos buscar una carrera. Roletazo por la intermedia, la tiene Ábalos y este es el segundo out del inning. A uno del triunfo está México y Lilia Acosta lanzando juego completo. Solo ha permitido dos sencillos y después del sencillo de Verdura en el quinto inning ha retirado a las siguientes 7 bateadoras, ponchando a 3 de ellas. Sí. Y ahora con ese lanzamiento adentro, provocando ese roletazo a la segunda base. Y Sofía Villa, que tampoco ha podido conectar hasta el momento de imparable. Villa tiene ponche en su primer turno y luego roletazo a tercera.
bate a la zurda. Villa defiende la primera base. Hace swing grande, se va en blanco. Un strike, 0 bolas la cuenta para Villa. Los strikes, 0 bolas la cuenta para Sofía Villa. Primera base y quinta en el lineup del equipo colombiano. Equipos que ganaron en esta jornada. Perú derrotó a Dominicana 4-3. Canadá a Islas Vírgenes 18-0. Y Puerto Rico a Brasil 8-2. Aquí México le está marcando el paso a Colombia 6-0. Alto para ver si le gustaba y se iba con ella. Vamos a ver si puede terminar el juego con ponche Lili Acosta, porque ha estado dominante todo el partido. Incluso hemos tenido innings donde 3 bateadoras, 3 ponches, y vamos a ver si ahora puede terminar el juego de esa forma. Le tira con todo y México acaba de ganar su primer juego en el marco de este Panamericano de softball masculino. 1:59 exactos de juego. El gran picheo de Lidia Acosta en 7 episodios ponchó a 13 bateadoras. Su equipo la respaldó con una ofensiva de 8 imparables, fabricándole 6 carreras a Colombia para obtener el triunfo con pizarra de 6-0. Angie, muchísimas gracias. Gracias, Willy. Gracias a todos los que estuvieron disfrutando de este juegazo y de este primer día de competencia. Recuerden mañana estar pendientes a partir de las 9:00 a.m, que seguramente vamos a tener muy buenos juegos. Qué juegazo el que lanzó Lili Acosta, que permitió únicamente 2 imparables en todo el partido. Eso habla del buen nivel de lanzadoras que vienen, del buen nivel de softball que vamos a ver en este Panamericano Sub-18 femenino. Muy amable Angie Fernández de Guatemala. Victoria para Lili Acosta, derrota para Peyton Dedo. 6-0 fue la pizarra. Colombia solo 2 imparables. México 8 imparables. Un juego sin errores. A nombre de la WBSC América Softball, su presidente Tommy Velázquez, la producción de Softball Premier, su CEO Luciano Lofrano, me estuvo acompañando Angie Fernández de Guatemala, este servidor y amigo Orlando Willy Palma, les dice muchas gracias por estar con nosotros y les deseo un resto de noche agradable, tranquila, feliz y en familia. Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com